Sí, es el feriado de lunes 3, es por única vez, por el bicentenario del combate de las piedras, Bien. y es provincial. Pasamos al lunes 10. El resto de los feriados que estaban previstos en el mes de septiembre son los mismos que estaban previstos otros años y por calendario escolar. Yo les traje hoy un calendario para dejarles a ustedes, por las dudas tengan algunas consultas, las escuelas los tienen, y en este calendario, que es el calendario 2012, tienen todos los días y está establecido con qué tipo de festejo se hace. El lunes, el día 11 es feriado nacional. El día 12 hay actividad normal y no es compensatorio del 9 de ¿De julio. dónde salió eso de que podía La verdad que ser? siempre es esta consulta en el mes de septiembre, ¿no? Es Ajá. normal que se dé esta consulta, que se pregunten estas cosas, pero bueno, el día 12 es un día laborable. Otra de las dudas que vi que era el 17, el día del profesor, que también era un día no laborable, también está como día laborable. Nada más que, bueno, obviamente hay un acto ese día recordando a José Manuel Estrada el día 17, pero el día del Pero 11, con clases. pero con clase, o sea, hay Siempre fue actividades y así, un además, acto ¿no? al final de la jornada o al principio. Hay algunas instituciones que los hacen cuando terminan la jornada y otras que los hacen al comenzar la jornada. Pero bueno, en realidad los feriados son los mismos y las actividades dentro de las escuelas se desarrollan normalmente con los feriados del Milagro también, que siempre los tuvimos, que acompañamos a la población a toda la comunidad salteña, en realidad, en este festejo de la fiesta del Milagro, del Señor y la Virgen del Milagro, y bueno, el día 21, que también era feriado por Se el Día del mantiene Estudiante. como Sí, feriado. sí, sí. Nosotros tenemos en la provincia de Salta cobertura del 98% de la sala de 5 y estamos universalizando la de 4, donde tenemos un 45% de cobertura. En el barrio Pinares hay una escuela nueva que está por inaugurarse y también necesitamos hacer la cobertura del nivel inicial. Sala de 4 y sala de 5. No solamente en este barrio en particular. No voy a hablar en particular porque no tengo preciso en este momento los datos, pero sí necesitamos universalizar. Estamos trabajando en un convenio bilateral donde hay una colaboración entre el Ministerio de Educación de la Nación y la provincia, y donde el equipo de la Subsecretaría de Planeamiento está trabajando en forma exhaustiva, buscando los lugares que necesitan esta universalización del jardín, así que estamos trabajando con las salas de 4 y con las salas de 5. Con respecto A al las chiquito que repite acá en el jardín, ajá. yo tomé nota ya de la escuela, tomé nota del teléfono de la mamá y me quiero poner en contacto porque habla de una escuela especial, de una problemática del nene y en realidad hay que atenderlo a él en particular, así que me voy Bien. a poner en contacto ni bien llegue al ministerio con la mamá. Después vi el tema de la efectivización de las ordenanzas, escuché también. Eso es un proyecto que está trabajando la Dirección General de Personal. Hay una etapa que viene ahora en el mes de septiembre y tendríamos que consultarlo con el responsable de la Dirección General, que es el que está trabajando sobre este tema.